encuentro de los campeones de la Liga Campesina y la Liga Deportiva del Sur. Juntar a todos estos cracks del club no es fácil, y Marcelo Toque Leiva se lo ha propuesto, lo ha conseguido en la medida que se lo permitieron o que le dieron el ok. Así que voy a pedir un fuerte aplauso para Marcelo Toque Leiva.
Vamos a
Pero bueno, hablando con el técnico, con Beto Papa, en ese año, llovía 30, 40 minutos, y éramos 16 en el vestuario, y sentíamos que el techo pegaba, y estamos todos juntos. Ese era un grupo muy activo, y bueno, y así lo pudimos sacar adelante a este campeonato, que no lo olvidé nunca más, ni yo, ni mi compañero, ni hincha de estrella. Es lo más grande que pudimos dar, y yo calculo que no sé, ojalá esto se repita, pero nosotros de todo corazón, es una gran emoción que se sea campeón. Gracias por todo, por venir a este momento. Y los Andes de Alcorta
definen el campeonato Apertura. Señoras y señores, el fútbol está de fiesta. Comienza la final del campeonato. El Club Atlético Social y Deportivo Estrella del Sur, dirigido por el Beto Papa, forma esta tarde con el 1 Julio Bonucci. En la línea de fondo, Talamonti y Alassi, Gonsebat y Ramón Marinelli. La mitad de la cancha, Colazo, Melo, Walter Marinelli. El ataque, los tres mosqueteros, Rivero, Gerardo, Gabriel Marinelli y Sergio Arrieta. Como siempre, el técnico es el Beto Papa. El sorteo y los capitanes, y Gonsebat y Salvatore. Con el árbitro justo para esta final, con Rogelio Balestrini. Gerardo y Walter, los hermanos Marinelli para el gol. Las últimas indicaciones de Balestrini. Arranca nomás y buscamos el campeón de la apertura. Rojas quiere pasar entre dos y se le dio nomás. Trabaron y le quedó a Rodríguez. Rodríguez hacia el medio. Giró Salvatore, gol de los Andes. Salvatore, apareció el goleador de Alcorta. 22 minutos del primer tiempo. El lateral y el Beto Talamonti para entrar, para jugar con Arrieta. El pecho de Arrieta, la aguanta con la marca el turco Miguel. Sigue Arrieta por un costadito con Gerardo. Gerardo, jugate la personal. Ya jugó con Arrieta, viene el centro de Arrieta. Se tira Arismendi. Pelota en la mano de Arismendi. Tiro libre. Favorece a Estrella, peligrosísimo. Como para ir a buscar el empate. Le va a entrar Colazo a la pelota. ¿Será de Rivero, de Arrieta, de Gonsebat, de Gerardo, de Walter o de Ramón Marinelli? Dos hombres en la barrera. El tiro libre de Colazo por el segundo palo. Llegó Walter hacia el medio. ¡Arrieta! ¡Gol! 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 ¡De Estrella, de Estrella, de Estrella! Sergio Arrieta, Martín Pescador, Sergio Arrieta empató la final. Todo está como era entonces. Estrella 1, Los Andes 1, apareció Martín Pescador y empató el partido. 32 minutos, Estrella y Los Andes 1-1. Se viene el tiro libre de Colazo, se quedaba en el piso Gerardo Marinelli, cabecearon, ¡gol! 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 ¡De Estrella! ¡Gol! ¡De Estrella! El cabezazo y adentro, gol de Estrella. El Chueco Marinelli en la última línea. Estrella a 10 minutos de ser campeón. Va a venir el centro de Catena. Últimos 5 minutos del partido. El centro de Catena, a ver. Cabeceo Cardinal, empató el partido. ¡Gol! A los 40 minutos. Para prolongar el encuentro, Estrella y Los Andes, 2-2. Señoras y señores, justo, merecido el aplauso para todos los protagonistas de esta fiesta del fútbol de la Liga Deportiva del Sur. Los penales.
penal para Estrella. Va a ir Ramón Marinelli. Ramón Marinelli. Y la posibilidad de Estrella quedarse por primera vez en la historia con el campeonato de la Liga Deportiva del Sur. Los de los Andes no quieren mirar, los de Estrella tampoco. Ramón Marinelli, campeón. Estrella, Estrella, campeón. Estrella es el campeón. Convirtió Ramón Marinelli. Estrella es el dueño de la Liga Deportiva del Sur por primera vez en la historia. Campeón por penales. Estrella campeón. Estrella da la vuelta olímpica. La historia de Estrella dice: el campeón es el equipo del Beto Papa.